encontramos en la calle de la Cruz, del histórico barrio de San Diego, en esta casa cuyos salones sirvieron de lugar para los ensayos de la orquesta Jazz Band Lorduy, fundada y dirigida por su director y contrabajista Francisco Lorduy Benito Rebollo. A esta casa acudían músicos de aquella época, entre los que destacaron Lucho Bermúdez, Pedro Laza, José Arrieta, Gabriel Wagner, y muchos otros que hicieron parte de la nómina de la Jazz Band Lorduy. Muy bien. ¿Qué podemos hablar de este emblemático lugar, Carlos? Nos encontramos en la calle de la Moneda, frente a la casa de la familia Fortich, descendientes del primer músico que tuvo su orquesta bailable a finales del siglo XIX en Cartagena. Sus descendientes aún conservan el arte de la música. Osvaldo Bermúdez Fortich es consagrado guitarrista y lleva todo ese acervo musical en sus venas. Celio Fernández, fundada en el año de 1873 por su director académico. Aquí se impartían las clases de pedagogía musical. Al cabo de 3 años le asignaban o recogían su diploma de maestro en música. Muchos de los músicos formados en Cartagena procedían de Bolívar Grande de aquel entonces. De su ancestro Simón Baena Yolí, músico destacado que hizo parte de Estudiantinas y se mantuvo en contacto con músicos de la época. Aún se puede apreciar que venden instrumental como guitarra, mandolina, toda clase de instrumentos musicales.
Esta fue la primera tienda musical que hubo aquí en Cartagena y todavía perdura. Tiene ya más de 100 años de historia. Sí. Recuérdenos el nombre, por favor, ¿cómo es? No, aquí el lugar. El almacén. Almacén musical Sibali. Sibali, ese apellido. Simón Baena Yolín. Simón Baena Yolín, ese fue una... El acróstico. Ok. Un nombre que se formó de la... Y él era músico, ¿cierto? Sí, él propiamente músico así, no era tanto, pero tocaba lo que era la guitarra, el violín, el tiple. Él, su profesión era profesor. ¿De música? De matemática. Matemática. Y mi nuera que fue la modista de fama aquí en ese entonces, aquí de Cartagena. O sea que él fue luthier. Sí. Sí, fue luthier, constructor de instrumentos. No construía, él no construyó. Lo vendía, lo comercializaba. Incluso aquí se comercializaba con Alemania en Europa. Se paró cuando hubo la guerra mundial. Esto fue, ellos heredaron eso de su papá. Entonces ellos siguieron esa trayectoria y hemos seguido ya nosotros. Estamos hablando por ahí del 45, 46, 47. Sí. 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 Sí, la segunda guerra mundial paralizaron el comercio. Sí, porque ellos comercializaban con Alemania y todavía tenemos por ahí cuerdas de que Alemania. Sí. Se ha mantenido la tradición de la venta de instrumentos. Entonces mi hijo, que ya pertenece a la cuarta generación, le ha fusionado con pintura. Nos encontramos en la Plaza José Fernández de Madrid, del histórico barrio de San Diego, Plaza de los Agüeyes. En la época, a finales del siglo XIX cartagenero, se presentaban aquí las principales bandas de retreta municipal. Entre ellos estuvo el conocido director Juan de Santos, dirigiendo su banda y ofreciendo al público una serie de repertorios con la impronta musical europea y clásica. Encontramos en la calle Sargento Mayor, del histórico barrio de Santo Toribio de Mogrovejo, o barrio de San Diego. Al frente encontramos en la edificación donde quedaron ubicadas los estudios de radio, teatro, emisora Fuentes. Aquí se empezaban a grabar por primera vez los discos y programas radiales que luego fueron pensados teniendo como base a la orquesta A número 1 de José Pianeta Vitalúa, que era la orquesta base de emisora Fuentes. Posteriormente, el Curro Fuentes tomaría su labor y daría créditos a todos estos músicos que hicieron parte del acervo cultural costeño. Los estudios de los radioteatros de emisora Fuentes fueron fundados a partir del año de 1934 a la cabeza del propietario Antonio Fuentes, quien en esa década trae los laboratorios procedentes de los Estados Unidos, trae la idea y implanta aquí su radioteatro emisora Fuentes.
parte de la orquesta ya Pan Loturi, como compositor y arreglista, pianista, guitarrista, flautista. Él, junto a Ángel María, Daniel María Camayucano, hacían los arreglos, las composiciones para dicha orquesta. Luego, posteriormente, viajó a los Estados Unidos en compañía de su amigo y familiar, Ladislao Francisco Orozco Figueroa, en la urbe y metrópoli de neoyorquina, donde fueron haciendo sendas grabaciones como el típico Mejía y Orozco. Yo sé. Nos encontramos en la calle de Don Sancho. En esta calle habitó el conocido artesano, barbero peluquero, Carlos Gómez Padilla, conocido como Pequinini. Aquí hacía sus ensayos con la antigua banda Cartagena, en la cual tenía un amplio repertorio musical donde se incluían danzones y temas populares de aquella época. Por recomendaciones de sus padres, estudió en este seminario. Luego que se instala en la ciudad de Cartagena, el maestro Ángel María Camayucano cursa sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Cartagena. Posteriormente entra en la Facultad de Derecho de la Universidad, donde cursa la jurisprudencia. Para aquellos años fue contactado por Leonidas Lortuy Benito Rebollo para ser parte de la nómina de la Jamban Lortuy, en donde se interpretaría el instrumento del piano. Allí, junto a Mejía, Camacho y Cano, hacían las composiciones y arreglos para el repertorio que era interpretado por la orquesta Jamban Lortuy entre 1923 y 1926.